Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. ¡Mmm! Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... No, Samba. Hoy no hace falta viajar a ninguna parte. ¡Ufa! Hoy vamos a tener una asombrosa clase de música. ¡Me aburro! No te preocupes, Samba. Nos esperan aventuras extraordinarias. ¡Yuhu! Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba con los músicos latinoamericanos. Atahualpa Yupanqui escribió muchas zambas donde combina poesía, ritmo y melodía. ¡Me aburro! Ahora quiero que todos saquen una hoja. ¡No! ¡No tengo la lapicera! ¡Wow! ¡No! ¡Atahualpa Yupanqui! ¡Atahualpa Yupanqui! ¡Poeta y músico argentino! ¿Qué está escuchando Atahualpa Yupanqui? ¿Qué? ¿Qué música está escuchando Atahualpa Yupanqui? Música originaria americana. ¿Música originaria? Sí, Samba. Escucho música que nació en nuestro continente. Hace muchos años atrás, en América, había tribus indígenas que aún sin conocerse, hacían música. Es que la música es universal, como el lenguaje. ¿Hablaban con canciones? De alguna manera, sí. Para celebrar a los dioses, festejar la casa o recibir a los recién nacidos. ¿Y con qué hacían la música, Atahualpa Yupanqui? Con un tronco hueco y cuero se podía hacer un tambor, un arco, era perfecto para hacer un instrumento de cuerdas. Y con un hueso se podía fabricar una flauta. Y tomando a la naturaleza como modelo, también entraba la voz, imitando quizás el sonido de un pájaro. América se cubrió de pueblos y civilizaciones, y cada una desarrolló sus propios estilos e instrumentos. Los aztecas en México usaron caracoles del mar para hacer instrumentos de viento. Los incas en Perú usaron la caña para hacer zampoñas, que hoy se conocen como sicus. Y los mapuches, en lo que hoy es Argentina, usaron la madera del laurel para crear el cultrún, un timbal que representa la mitad del universo. ¿Y no tocaban la guitarra como usted, Atahualpa Yupanqui? La guitarra y otros instrumentos llegaron a América con la conquista, cuando españoles y portugueses impusieron a los indios su cultura y sus costumbres. Y no solo eso, impusieron su modo de escribir canciones. ¡No! Y sus danzas, que tenían orígenes franceses y árabes. ¿Y él quién es? Bueno, con los colonizadores vinieron esclavos africanos, quienes trajeron sus ritmos y melodías. De la mezcla de la música americana, europea y africana, nacieron los géneros que hoy conocemos. ¿Qué es un género? Déjeme que responda yo, don Atahualpa. ¡Fuah! ¡Mercedes Sosa! ¡Mercedes Sosa! ¡Cantora folclórica argentina! Un género es una categoría que reúne a canciones que comparten ritmo y melodía parecidas. ¡Ah! ¿Como el chamamé? O el tango en el Río de la Plata. ¡Pero qué gran honor, don Astor Piazzolla! ¡Astor Piazzolla, músico y compositor argentino! ¿Usted ha
hace tango, Astor Piazzolla? Sí, samba, pero lo modernicé. Eso es lo lindo de los géneros, que crecen, se mezclan y se renuevan. La música cambia y evoluciona, samba, pero tiene la capacidad de formar una identidad. Y América hoy tiene una gran identidad musical compartida. ¡Qué lindo! ¿Y sabe una cosa, Atahualpa Yupanqui? Ahora que sé tanto de música, quizás la seño me deje tocar algo más que el toc-toc. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Sopa de letras! Niños, encuentren los nombres de los siguientes músicos latinoamericanos: Silvio Rodríguez, Armando Manzanero y Alfredo Zitarrosa. Tienen 30 segundos, comenzando ya. ¡Yo lo sé! ¡Shh! Estoy viendo el apellido de Silvio, exponente de la nueva trova cubana. ¡Shh! Juro que no digo dónde está el apellido de Armando, el rey mexicano del bolero que... ¡Basta! Tampoco voy a decir dónde está el apellido de un famoso folclorista uruguayo llamado Alfredo. ¿Los encontraron? ¡Yo lo sabía! ¡Wow! Muy bien, niños. Presten atención. Hoy vamos a hablar sobre los géneros musicales latinoamericanos. ¿Alguien puede decirme qué género es este? ¡Yo lo sé! ¡Es la chacarera argentina! Muy bien, niño, que lo sabe todo. ¿Y alguien me puede decir...? ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Vale! Yo también quiero saber. ¿Y alguien me puede decir...? ¡Yo lo sé! ¡Samba desafía! ¿Dónde nació el merengue? ¡Yo lo sé! El merengue va arriba de la torta, pero también se baila. A mí me gusta bailar los sábados y comer postres con merengue los domingos. ¡Domingo! ¡Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Correcto! ¿Qué capital da nombre al siguiente género musical? ¡Yo lo sé! ¡Es La Habana! ¡Correcto! Que dio nombre al género musical habanera. En Cuba también se inventó el cha-cha-cha, la rumba, el guaguancó, el bolero y la salsa. ¿Qué género paraguayo fue creado por José Asunción Flores? ¡Yo lo sé! ¡Qué difícil! ¿Género paraguayo? ¿La paraguayera? No me suena. A ver, podría ser paraguayeto. ¡Ese es el vallenato! ¡Y es de Colombia! ¿Paraguayismo? No, guaraní, como los indios. ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Guarania! ¡Correcto! ¿Cuál es el género uruguayo más popular? ¡Yo lo sé! ¿Eh? ¡El candombe! ¡Muy bien, niña! ¡10 felicitada! Bienvenidos a otra... En esta edición... ¡Ay! Hoy vamos a cantar... ¡Esto es Karaoke Samba! Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria. Como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Que atienda la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido y lo tienen por bandido. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia.
la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo eso acabara. ¿Qué hay en la mochila de...? ¡Fua! ¡Luis Alberto Spinetta! Luis Alberto Spinetta, compositor y cantante argentino. ¿Qué hay en su mochila, Luis Alberto Spinetta? Recuerdos, fantasías, melodías, todo lo que necesito para crear música. Traigo en mi mochila libros de poesía para inspirarme y mi maravillosa guitarra, mi gran amiga. Pero también traigo una almendra que dio nombre a una de mis bandas, un pescado rabioso que también me inspiró, un invisible que yo de todos modos puedo ver y una muchacha con ojos de papel. A la que quiero mucho, mucho. Y ahora sí, con todo esto, ¿hacemos música samba? ¡A la carga! Los asombrosos casos de Samba y San Martín. Era un otoño frío como tantos otros en Boulogne-sur-Mer. Los días se hacían largos, muy largos, hasta que... ¡Hola, San Martín! Querido Samba, ¿a qué se debe tu visita? Tengo un caso nuevo para resolver. Necesito su ayuda. Bienvenida, señorita... Violeta Parra, compositora y música chilena. ¿Cómo puedo ayudarla, señorita Parra? Me han robado mi guitarra acústica, con la que he compuesto la mayoría de mis canciones populares. ¿A quién se le ocurriría privarnos de tan bellas melodías? Vamos, Samba, debemos resolver este caso. ¡A la carga! ¡Yuhu! ¡Qué lugar extraño para guardar un adorno! ¡Nunca he visto eso en mi vida! Debe ser una pista para encontrar al culpable. ¡Yuhu! ¡Una pista! Este animal es un flamenco. Me pregunto cuál será la conexión con el culpable. El flamenco también es un género musical típicamente español de la región de Andalucía. ¡Y olé! ¿Esto es suyo, Violeta Parra? ¡Qué lindo! No, eso tampoco es mío. Será otra pista. ¡Castañuelas! ¿Castañuelas? Creo que prefiero comer chipás. No, Samba. Las castañuelas no se comen. Son un instrumento musical de percusión muy utilizado en España. Todo indica que nuestro sospechoso es de origen español. ¿Pero quién será? ¡San Martín! ¡Es la hombrera de...! Eso se llama charretera, Samba. Y por su forma y color, pertenece al ejército realista. ¡Un momento! ¡Lo tengo! ¡Tiene que ser! ¡Sí! ¡Es! ¡El capitán realista! ¡Tararirará! ¡Que viva España y que viva el rey! ¡Tararirará! Se acabó el juego, capitán realista. Entregue esa guitarra. ¡José de San Martín! ¿Cómo me descubrió? No fue tan difícil. El flamenco, las castañuelas... ¡San Martín! Psst, psst. ¡San Martín! ¿Qué, Samba? ¡El capitán realista se escapó! ¡Retirada! ¡Pero se dejó la guitarra! No se aflija, don José. Lo importante es que resolvió el caso y recuperó mi preciado instrumento. Sí, y que sus razonamientos son música para nuestros oídos, San Martín. Encuentre las cinco diferencias. ¡Ay! ¡Carlos Gardel! ¡El zorzal! ¡Un grande del tango! Mi mamá no me deja escuchar tango porque dice que cuenta cosas tristes y me puedo angustiar. ¡Ay! ¡Siempre lo mismo! Mejor hagamos silencio, así los chicos se pueden concentrar. ¿Encontraron las diferencias? ¡No! Bienvenidos a otra... En esta edición... ¿Hoy vamos a cantar? ¡Esto es Karaoke Samba! Se llama José, le dice Samba. Nació en Formosa y le gusta el chipá. Siempre hay una
pasadizo monumento. Un sillón, un no pasar. Vamos que samba, aprendamos nuestra historia. Él nos lleva a volar. Y si suena una trompeta, ¡a la carga, mis valientes! ¡Vamos, valientes! ¡Todos a la carga! ¡Luchemos por la libertad! ¡El niño que lo sabe todo! ¡Acción, chispas, aventuras y explosiones! ¡Amor, trompetas y revolución! ¡Vamos pensando, aprendamos nuestra historia! ¡Cantando esta canción! ¡Y si suena una trompeta! ¡Vamos, valientes! ¡Todos a la carga! ¡Luchemos por la libertad! Este es Atahualpa Yupanqui. Y este es un carnotauro. Los carnotauros son carnívoros. ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de Zamba, donde los carnotauros no comen Atahualpa Yupanquis. Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de Vinicius de Moraes. ¿Qué es esa música tan linda, Vinicius de Moraes? Oh, es la música que sonaba en la casa donde nací, en Río de Janeiro, Zamba. Y esos son mis padres, que me transmitieron el gran amor que siempre tuve por la música. Y ese soy yo, a los 14 años, cuando escribí mi primera canción, Loira o Morena. Ellos, los hermanos Tapajós, serían mis primeros grandes socios musicales. Pero también crecía mi otra gran pasión, la poesía. Mientras de día estudiaba para ser abogado, de noche escribía y pronto publiqué mi primer libro. ¡Como un superhéroe, Vinicius de Moraes! ¡Tenía doble identidad! ¡Doble! ¡Múltiple identidad! Veamos. En 1943, empecé mi carrera diplomática. A lo largo de los años, representé al Brasil en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Uruguay. Pero jamás me olvidé de la música. ¡Fua! ¿Sabe tocar la marcha de San Lorenzo? No, no la sé, pero puedo tocar una samba. ¿Una qué? Yo soy samba. Lo sé, pero esta es una samba con S. Es un género musical brasileño que suena así. También escribí una obra de teatro, Orfeo da Conceição, que fue convertida en película con gran éxito. Pero es en 1958 cuando con dos grandes músicos hicimos nuestra mayor creación, la bossa nova. Entre los tres nos propusimos crear un género que representara al Brasil con influencias de la samba y del jazz. ¡Fua! ¡Una música para escuchar en la playa! Somos de Río de Janeiro, Samba. Nos inspira la playa, el mar y... ¡Qué linda! Oh, garota de Ipanema. Fue una canción dedicada a una joven hermosa. Fue mi éxito más grande y sigue sonando al día de hoy en todo el mundo. ¿En todo el mundo? ¿También en mi país? ¡Claro! En Argentina siempre fui muy bien recibido y allí grabé uno de mis discos más famosos. En un bar llamado La Fusa, en Mar del Plata, grabé mi disco más reconocido. Fue el periodo más feliz de mi vida, junto a mi amigo, el gran guitarrista Toquinho. ¿Te gusta cómo toca, pequeño samba? ¡Sí! ¡Me encanta, Vinicius! ¡Qué linda que es la música, Mercedes Sosa! Sí, samba. La música nos permite emocionarnos, bailar y hablar de las cosas que nos pasan. Pero mejor quiero que me cuentes lo que aprendiste hoy. Bueno, aprendí que la música es casi tan antigua como el hombre y que las primeras tribus de América la usaban para cantarle a los dioses, para festejar nacimientos o para ir a cazar. Muy bien, Samba. Y así crearon instrumentos que en general son de tres tipos. De cuerda, como la guitarra, de viento, como la flauta, o de percusión, como el tambor. Sí, también aprendí que hay instrumentos americanos, como la zampoña o el
Cultrún, pero la guitarra la trajeron los españoles en tiempos de la conquista de América. Claro, así como los esclavos negros trajeron sus ritmos y sus danzas. ¿Qué más aprendiste, Samba? Aprendí sobre géneros musicales, que son estilos típicos de un lugar, como puede ser el tango o la salsa. La música latinoamericana es variada y hermosa, desde el chamamé hasta el merengue o el candombe uruguayo. Sí, Mercedes Sosa, la música es tan linda que me dieron ganas de escribir una canción. ¿Es difícil? Bueno, Samba, uno tiene herramientas para hacerlo, como las notas musicales, las escalas y las partituras. Si uno conoce bien esa parte y puede tocarlo en un instrumento, el resto es volcar lo que siente en sonidos. Si usted canta y yo acompaño con el toc-toc, ¿podemos hacer una canción juntos? Claro, Samba. Cantemos juntos. ¡Yujú! En la luna.